Bueno, señores, la Dirección General de Migración ahora va a implementar medidas para vigilar a los que están de manera ilegal en el país. No, para vigilar a los que están para controlar a los inspectores de migración. A eso va a vigilar Migración. Y Migración inaugura centros de mando, control y monitoreo para todo esto, para estar pendiente a lo que puedan hacer esta gente. Entonces, Migración inauguró este centro de mando, control y monitoreo, y está preparado para que los que están haciendo negocio con el asunto de la migración, ellos sancionarlo. La Dirección General de Migración informó que impulsa una serie de proyectos e iniciativas para mejorar los servicios hacia la ciudadanía y hacer más eficiente las acciones que lleva a cabo en todo el territorio nacional, lo que servirá como referente en la materia para la región. La institución dejó inaugurado un centro de mando y control de la Dirección de Control Migratorio y las oficinas de investigación de la Dirección de Inteligencia Migratoria, los cuales se encargarán de mantener una vigilancia permanente y en tiempo real de las unidades de interdicción migratoria en todo el territorio nacional a través de un moderno sistema de GPS y drones operados por técnicos que tendrá la capacidad de rastrear, supervisar de cerca los movimientos y actividades de estos vehículos a fin de que operen dentro del límite de la ley. Vamos a ver, Arnold, si tenemos un video por ahí con lo que dice Venancio Alcántara, el director de Migración, que habló en la puesta en ejecución de este servicio de monitoreo. Le solicitamos a nuestros colaboradores, directores, encargados departamentales y demás funcionarios, redoblar los esfuerzos de las diferentes áreas para mantener los indicadores que nos siguen en las diferentes áreas en la más altas, en lo más alto nivel de desempeño, lo cual hemos logrado con el IPIE ocupando el primer lugar de puntuación con 98.91, tomando en cuenta que hay 345 instituciones del sector público incluidas en ese grupo. Ahí está. Vamos a esperar que esto haga más eficiente y que trabajen con más cuidado la gente de Migración, que han sido objeto de tantas denuncias en los últimos tiempos. Seguimos con más del contenido de este espacio en Política.